Feed your gang for jail cells. And get a key from first floor. Let up security guards. Let's go, let's go. Oh shit, no. ¿Lo va a matar? I'm a monkey. Wow. Qué buena es. Qué buen booty. Ahí tengo un cronómetro, what the fuck. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que liberarlos, creo. Ven, César. Te salvaré, César. Vamos, vamos. Tú eres un héroe, con héroe de papel. ¿What? ¿Un palo? Ay, ese mono que... Ahora tengo que ir aquí. La llave. ¿Y ahora? Oh shit. Marihuana, cocaína, heroína, crack. Yo tengo la mañana, se me la paja, yo tengo la mañana, se me la paja, yo tengo la mañana, se me la paja, se me la paja, se me la paja. Esta maravilla audiovisual me ha provocado semejante orgasmo de felicidad, el cual no hubiese experimentado en toda mi vida. La temática, la historia detrás de juegos gráficos, todo es tan perfecto, semejante obra de arte debería ser digna de un premio a la estrella de Michelin. Incluso en el estreno de paseo de la forma de Hollywood. Yo creía que la perfección no existía, pero al descubrir este juego me di cuenta que sí existe. Boobies. El juego a simple vista se ve ridículo, pero poco a poco te das cuenta de su profunda historia. Spoilers. Fuiste culpado por un crimen que no cometiste. Y te fueron a abordar. Te condenaron cadena perpetua en libertad condicional. Mientras tenías que ser inteligente para escapar de la prisión con vida. Los gráficos son hermosos, la banda sonora increíble, lo malo es que el movimiento gorila es rápido. Eso no gustará a cabeza. What the fuck? Igual es un juegazo.